hemen batez ere, bueno, eskerrak koralerregari, gaur hemen gurekin eta gorroialdean egoteagatik. Eta, bueno, Laia Eskola kantolatutako hitzaldi honetara, ezta? Hitzaldian ere parte hartu du eta eskerrak eman nahi diogu Arabako Futbolduan guztiari eta Zuiako udalari posiblea egiteagatik. Utziko zaituztet, Graziela Sarra talde feministarekin, bereiek izango dira moderatzaileak eta baita ere aprobetsatu egingo dugu pixkat beraiek beraien aurkezpen labur bat egitea talde feminista bezala. Decía que es que ricasco a Coral Herrera, que es un honor tenerte la cuadrilla de Gorroialdea y en este contexto de charlas dentro de la escuela, ¿no? El Coral está hoy en Zuia y irá rotando por otras cuadrillas de Araba. Gracias también a la Diputación de Araba y al Ayuntamiento de Zuia por haber hecho posible que hoy Coral esté con nosotras. También quería comentar que, bueno, que voy a ceder la palabra a las compañeras del grupo feminista Graziela Sarra, de Urkauztaiz, que ellas serán las que hagan la moderación de la charla y una breve presentación de su talde. Entonces, sin más preámbulos, os dejo con ellas. ¡Qué rico! Bueno, Kaixo, arratsaldeon. Bueno, gu Graziela Sarra gara. Bimila eta hamaseian jaiotako kolektibo feminista bat gara. Autoformakuntza eta kontzientziazio feministarako jardunaldi batzuen harira jaio ginen. Bertan amodio romantikoa eta mikromatxismoak bezalako gaiak lanu genituen. Eta ba, formatzen jarraitu nahian, ba, taldea sortu genuen. Urkauztaiz mailan lan egiten dugu. Eta, bueno, berezitasun bezala talde misto bat garela. Horrela sortu ginen eta horrela jarraitza erabaki genuen. Hala ere, talde ez mistoen beharraren garrantzia ez dugu deuseztatzen, badakigu garrantzitsua dela ere. Baina gure inguruan ba, horrela jarraitza aberasgarri izan daitekeela uste dugu. Eta hori, azken finean gure inguruak autoformakuntza eta kontzientziazio soziala direla batez ere, baina taldearen beharren arabera moldatzen saiatzen garela. Sin más, decía que somos Graziela Sarra, un colectivo feminista que surgió en 2016. Nuestros objetivos principalmente son la autoformación y la concienciación social, pero nos adaptamos un poco a las necesidades que vemos en el grupo, en el pueblo, en el entorno. Y que como... Bueno, que somos un talde mixto, un grupo mixto, y sin más, que entendemos la necesidad de que haya grupos no mixtos, pero bueno, nosotras hemos decidido trabajar así porque creemos que puede ser muy enriquecedor también. Sin más. Y bueno, ahora les voy a presentar un poco tu vida, así que... Sé breve, por favor. Sé breve. Vale, vale. Y nada, lo voy a hacer en euskera porque para no alargarnos y así tenemos más tiempo. Bueno, Coral Herrera, jaiotze es madrildarra da, baina orain Costa Rican bizi da. Eta humanitate eta ikus-entzunezko komunikazioan doktorea da. Gainera, ba, bueno, idazlea, ikertzailea eta Laboratorio del Amorren koordinatzailea da. Laboratorio del Amor da interneten dagoen taller bat eta baita sare soziala. Eta bertan, ba, mundu osoko emakumeek ba, konpartitzen dute amodio romantikoaren inguruko gaia. Eta, bueno, lantzen dute horren konta. Eta, ba, bueno, baita GEMAN, UNESCO-n eta beste bat lekutan dago lanean. Eta Latinoamerikako eta Espainiako egunkari eta aldizkarikin parte hartzen du. Eta, bueno, bere liburuen artean, ba, hainbat daude. La construcción sociocultural del amor romántico, Más allá de las etiquetas, bodas diversas y amores queer, la construcción de la realidad desde una perspectiva queer, otras realidades son posibles, el desprestigio de trabajo de las mujeres. O, bueno, por lo tanto, usted como va a vivir de Gaia de la amor romántico. Era bueno, gaitzaldi honetan, lo romántico es político Gaia jorratuko dugu, eta orduan, ba, izango da aukera polit bat, ba, amodio romántico bertan bera usten ikasteko,
eta erlazio patriarkalak desikasteko. Así que besterik gabe, muchas gracias por haber venido y nada, pues te damos a ti la palabra. Eskerrik asko al grupo feminista, eskerrik asko también a la diputación, a las compañeras de lenguaje de signos que me traducen, me habéis dejado sola. Y eskerrik asko a todas las que habéis venido y a todos los que habéis venido. La verdad es que estoy sorprendida, no pensaba que iba a venir tanta gente. Así que gracias por invitarme y bueno, el otro día hablé en Gasteiz y me había comido una especie de, bueno, como un ramo entero de flores y entonces empecé la conferencia en plan, qué bonito es el amor, no sé qué, ¿no? Hoy vengo un poquito más cabreada, estoy como muy, llevo un par de días muy enojada con el tema de las violaciones en San Fermín, ¿no? Creo que estamos todos y todas ahora con ese tema y, bueno, lo positivo quizás del asunto es que las redes están, ¿no? Encendidas, están, bueno, por lo menos yo en mis redes lo que veo es mucha indignación, mucho cabreo y análisis muy interesantes sobre cómo está funcionando el sistema judicial y cómo está funcionando el sistema, los medios de comunicación, el periodismo machista, ¿no? Y cómo además todas las instituciones se alían para ir contra la víctima y presentarla como culpable, ¿no? Hay muchísimas cosas, hay muchísimas lecturas que se pueden sacar de todo lo que está sucediendo, porque bueno, hace un año cuando sucedió el tema, no, perdón, en julio, cuando sucedió el tema en San Fermín, pues salió el debate, pero ahora lo realmente es espantoso es ver cómo el patriarcado se expresa y cómo justifica y legitima la violencia contra las mujeres y cómo nos explica los motivos que tuvieron los agresores para agredir a la víctima y, bueno, prácticamente parece que ella era una provocadora, ¿no? Porque el patriarcado precisamente se sustenta sobre la base del binomio entre mujeres buenas y mujeres malas, ¿no? Cualquier machista os diría, la única mujer buena de mi vida es mi madre, mi esposa y la demás todas unas putas y unas zorras, ¿no? Es un poco, ese es el resumen un poco de cómo se nos ve a las mujeres en el patriarcado, ¿no? Ya empezó la compañera Eva desobedeciendo a Dios y desobedeciendo a Adán y desobedeciendo la ley del pater, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, pues siempre la culpa y la gran culpa ha sido nuestra, ¿no? No solo en la religión cristiana, sino también en todas las religiones. De alguna manera, lo que está evidenciando el tratamiento mediático y judicial y social de las violaciones en San Fermín es cómo hay mucha gente que, bueno, que normaliza, que legitima lo que ha ocurrido. Porque, ¿qué hacía esa chica a esas horas, ¿no? ¿Qué hacía sola con cinco hombres? Porque se dejó engañar, bueno, prácticamente parece que ella fue la que provocó el tema, ¿no? Y que además genía de placer intensamente, con lo cual, al final, como dice el máximo violador, ella disfrutó más que yo. Esto lo he leído hoy y me ha dejado como loca, ¿no? Realmente, como funciona el patriarcado, es hacernos creer que la culpa de las agresiones que recibimos son nuestras. Es decir, por ejemplo, en el caso de la violencia contra las mujeres dentro de la pareja o con las exparejas, el asunto radica en que nosotras llevamos a los hombres hasta el límite. Es decir, les llevamos a situaciones que emocionalmente no pueden gestionar y los pobrecillos se ven obligados a asesinarnos porque los hemos llevado, ¿no?, hasta un punto sin retorno. Por eso siempre los periodistas machistas explican los motivos que tenía el agresor para matar, ¿no? Normalmente los celos, o que ella quería abandonarle, o que ella le fue infiel. Entonces es espantoso porque para el resto de los asesinatos nunca se explica por qué. Por ejemplo, no sé, una balacera entre dos clanes del narco y no se explican los motivos, ¿no? No se dice que, yo qué sé, que el asesino estaba enfadadito, o que estaba triste, o que estaba, ¿no?, que tenía algún problema o algún trauma de su infancia. Pero siempre que matan a mujeres o las violan, se explica, se justifica y se legitima esa violencia, ¿no?, que se emplea contra las mujeres. Es muy curioso que además en la legislación del Estado español no se contempla la violencia sexual como violencia contra las mujeres.
Entonces, bueno, pues eso evidencia unas fallas en el sistema tremendo, y también lo que evidencia es que, bueno, para ellos siempre la disculpa y para nosotras siempre la culpa, ¿no? Es espantoso, o sea, a mí una de las cosas que más me han impactado es la estrategia que ha elegido el abogado de esta gente, ¿no? Tratando de hacer ver que ella disfrutó, que ella sabía dónde iba, ¿no? Y que estaba de acuerdo con lo que ocurrió, y que entonces luego les denuncia para hundirles la vida, ¿vale? Porque como ella pertenece a esa clase de las mujeres malas, pues ella le denuncia a los chicos para hundirles la vida, ¿no? No porque haya sufrido una agresión. Realmente es espantoso cómo, o sea, la estereotipación de las mujeres como mujeres malas, que somos siempre las desobedientes, las rebeldes, las que hacemos nuestra vida, las que tomamos nuestras decisiones, y luego están las mujeres buenas, como la Virgen María, que obedecen, que se someten al poder patriarcal, que son ejemplo de virtud, abnegación, entrega y sacrificio, ¿no? Y renuncia. Y así es como nos quiere el patriarcado, ¿no? El patriarcado además nos quiere muertas de miedo, es decir, al patriarcado le viene muy bien que nosotras tengamos miedo de salir y de movernos con libertad, ¿no? Y es muy curioso cómo casi todas nosotras pues vivimos con ese miedo, ¿sí? Y a pesar de eso pues seguimos nuestra vida, ¿no? Yo me he pasado toda mi juventud, prácticamente la mitad de mi vida, volviendo a casa sola porque nunca he querido renunciar a la libertad de moverme y de salir por la noche y de ir a conciertos y de moverme como quiero, ¿no? Ahora, eso sí, el precio a pagar es alto, ¿no? Tienes que ir con toda la angustia, con las llaves puestas en forma de puño, a ver dónde conseguimos el gas pimienta, etcétera, ¿no? Y la única forma que he encontrado de espantar ese miedo ha sido con la sororidad entre mis amigas y yo, ¿no? Acompañándonos unas a otras, estando pendientes del teléfono, a ver quién ha llegado y quién no, ¿no? Y bueno, pues es espantosa una sociedad en la que las mujeres tengamos que convivir con ese miedo, ¿no? En algunos países la desobediencia al patriarcado contempla la cárcel, la tortura, la lapidación, el empalamiento y el asesinato en público. Para nosotras, por ejemplo, ser infieles tiene un coste muchísimo más alto que para los hombres, ¿no? Normalmente el adulterio masculino se ve como una canita al aire, como una aventurilla, y además siempre es culpable, o sea, es culpa de las mujeres cuando los hombres son infieles, ¿eh? O sea, normalmente es que nosotras vamos provocando a los hombres casados para que se acuesten con nosotras, que ellos no querían, pero que al final se vieron obligados, ¿no?, a tener un encuentro sexual y a ser adúlteros, porque así somos las mujeres de malvadas, ¿no?, que rivalizamos entre nosotras para quitarnos los maridos y los novios. Entonces es espantoso, ¿no?, cómo esta doble moral lo que hace es disculpar a los hombres, y además la base biológica sobre la que se sustenta es espantosa, ¿no? Esa idea de que es que los hombres tienen millones de espermatozoides y generosamente tienen que repartirlos entre la población femenina que está deseando recibir las semillas, ¿no? En cambio, las mujeres se supone que no tenemos ningún tipo de deseo sexual y que el sexo lo utilizamos para conseguir otras cosas a cambio. La mayor parte de nosotras utilizamos el sexo para conseguir amor, pero también dinero, recursos y que nos mantengan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos un problema muy gordo con el sexo, ¿no? Cuando nos enseñan a manejar el tema del sexo de esta manera. Y también a ellos, obviamente. A los chicos siempre se les educa en la tradición patriarcal para que disfruten de su libertad y la defiendan, de esas zorras perversas que quieren robarles la libertad, ¿no? Las mujeres somos vistas como cazadoras, predatorias, como si nuestro único objetivo en la vida fuera tener un marido, ¿no? Y los hombres se pasan gran parte de su vida defendiendo su libertad y también su soltería, porque la soltería les da prestigio. ¿En qué sentido? Bueno, pues que el macho alfa, que no se deja cazar, puede aumentar en su escala social su prestigio y la admiración a través de la conquista de mujeres, cuantas más mejor. En cambio, para nosotras es al revés, ¿no? Para nosotras es solo enamorarte de una persona, amarlo en exclusiva,
no pensar en nadie más y entregarte por completo al amor y a todos los mandatos del patriarcado que nos meten a través del amor, ¿no? Es muy curioso cómo hoy en día, por ejemplo, en países donde hay una legislación que de alguna manera garantiza algunos de nuestros derechos, seguimos todas esclavizadas por el amor. Y además todas pensamos que es que estamos condenadas, ¿no?, a sufrir por amor. Que el amor es así, que cuando te enamoras pues hay que pasarlo fatal y hay que relacionarse con la otra persona de rodillas. Vivimos una cultura muy sadomasoquista. La cultura amorosa es muy sadomasoquista y, bueno, en parte viene de las raíces cristianas, ¿no?, del placer del sufrimiento. El ejemplo, vamos, es un poco cómo se relacionó Jesucristo con nosotros, ¿no? Para demostrarnos que nos amaba, lo que hizo fue someterse a una tortura de 3 días. No sé si habéis visto la película de Mel Gibson, donde se lleva este tema del masoquismo al paroxismo total, ¿no?, al sufrimiento total. Él nos demuestra que nos ama, sí, con sufriendo horrores en la cruz durante 3 días. Jesucristo además es la primera figura con la que se relacionan muchas mujeres desde la infancia, ¿no? Con Jesucristo nos relacionamos desde abajo hacia arriba, ¿no? Le miramos desde abajo hacia arriba, de rodillas siempre, y lo amamos con devoción, entrega total, sin cuestionarnos absolutamente nada. Pues así es como luego quieren que nos relacionemos con los demás hombres, como si fueran semidioses, y nosotras las esclavas dispuestas a adorarles, ¿no? El patriarcado empezó con la sustitución de la adoración hacia la Madre Tierra, la Pachamama, o como queramos llamarla, ¿no?, la diosa de la fertilidad y de la vida. Lo que hizo el patriarcado fue sustituir a esas diosas por dioses masculinos y sustituyó la admiración de la capacidad de crear vida, la sustituyó por la capacidad de dar muerte, la admiración hacia la violencia y la capacidad de dar muerte. Estas son unas tesis de Joseph Campbell, es un antropólogo estadounidense que hablaba de los orígenes del patriarcado a nivel simbólico, ¿no? Bueno, sabéis que Engels y otros teóricos pues hablan de cómo el patriarcado empezó con la propiedad privada, la necesidad de legar a tu descendencia tus propiedades, tus tierras, tu ganado, y para asegurarte de que tu descendencia es tu descendencia, pues había que encerrar a las mujeres, ¿no?, en el espacio doméstico como si fuera ganado también. Ahí es donde se ve que las mujeres y los animales tenemos mucho en común, ¿no? Somos, de alguna manera, víctimas del sistema patriarcal porque los hombres pues intercambian, por ejemplo, 20 camellos con una mujer, ¿no? Los hombres se reúnen para comerciar, intercambiar mujeres, por eso, por ejemplo, en el rito cristiano de la boda, las mujeres caminamos hacia el altar de la mano del papá y ni un segundo nos dejan solas, inmediatamente nos ceden al hombre, ¿no? Porque somos propiedades, porque somos además salvajes e irracionales, y a los animales salvajes hay que domarlos, ¿no?, y hay que domesticarlos y hay que enseñarles quién es el amo y quién manda. Si os fijáis en toda la cultura patriarcal, se divide el mundo en dos polos opuestos, uno es lo femenino y lo masculino, ¿no? En lo femenino está todo el rollo de la luna, la noche, el misterio, lo irracional, la magia, los hechizos, estamos más cercanas a la animalidad. El imperio de lo masculino es el sol, la ley, el orden, la razón, ¿sí? Y nosotras somos la naturaleza y ellos son la cultura, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el hombre sobre el planeta Tierra lo hace también sobre nosotras. Lo que hace el hombre de explotar tierras, ganado y destrozarlo todo, pues también lo hace con nosotras. Y en eso pues creo que tiene mucho en común toda la lucha antiespecista y ecologista con la lucha feminista, ¿no? Para mí son dos cuestiones que van de la mano totalmente. Toda esta ideología patriarcal es la que hace que se establezcan entre nosotras y nosotros relaciones de dominación y sumisión. A ver, en el capitalismo y el patriarcado hay una serie de jerarquías marcadas, pues ya sabéis, por la clase social, la edad, el género, la orientación sexual, marcadas por la etnia, la religión a la que pertenecemos, ¿no? Hay una pirámide enorme, arriba de todo está el hombre blanco, heterosexual, rico, sano y joven, y en la escala más baja está la mujer negra y indígena, pobre, lesbiana y anciana, ¿no? Esta pirámide supone que todos
bueno, según mi punto de vista, o tal y como yo entiendo el patriarcado, es un sistema en el cual unos oprimen a otros y nosotras somos opresoras, o sea, oprimidas, y también ejercemos la opresión, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ejercen la opresión las mujeres? Pues tratando mal a la empleada doméstica, ¿no? Que es inmigrante y cobra una miseria, tratando mal a los hijos y a las hijas, etc. Todas nuestras relaciones humanas están atravesadas por luchas de poder. Por ejemplo, cuando llamamos al operador de telefonía para que nos dé de baja de la empresa y no hay manera, ¿no? Y hay gente que se tira días y días llamando por teléfono y recurres a todo tipo de estrategias, por ejemplo, amenazarlo, decir, oye, como no tal, voy a... o suplicarle, o tratar de seducirle, etcétera, ¿no? Porque son luchas de poder entre una empresa que no te quiere dar de baja jamás y tú que necesitas darte de baja como sea. Entonces todos empleamos estrategias y todas empleamos estrategias para conseguir lo que queremos. Por ejemplo, yo con mi abuela, para que se tomara la pastilla de la tensión, pues unas luchas tremendas, ¿no? Me tenía que inventar de todo porque su objetivo era no tomársela y el mío era tómatela. Lo mismo con los hijos, lo mismo con la hermana, lo mismo con mis Aita, con mi amacho, lo mismo con mis novios, mis novias, mis amigos, mis amigas. Digamos que todas las relaciones están atravesadas por estas luchas de poder. Y claro, el objetivo sería derribarlas, ¿no? Porque estas relaciones de poder también nos hacen sufrir mucho y nos condicionan mucho y además pues hace que todas nuestras relaciones sean súper violentas, ¿no? El amor romántico es muy violento porque está construida sobre esa lucha de poder, ¿no? Entre hombres y mujeres. Por ejemplo, para que se entienda un poco, el gran terror masculino es parecer un calzonazo, ¿no? Que se utiliza mucho en los chistes, se utiliza mucho bueno, sobre todo en el humor y en los refranes, la idea de que si tú no llevas los pantalones en casa, eres un calzonazo, todos los demás se ríen de ti, te humillan, se burlan en público y te señalan con el dedo, ¿no? Y cuestionan tu masculinidad. Y este es el punto, yo creo, más importante que tenemos que empezar a trabajar muy seriamente, ¿no? El tema de la masculinidad. Porque no podemos seguir así. O sea, yo es que lo que digo, ¿no? Después de ver estos días cómo funciona el patriarcado, cómo el patriarcado legitima la violencia sexual contra las mujeres, pues creo que es muy urgente, ¿no? Que empecemos a sobre todo a visibilizar lo que está pasando con las masculinidades. Las mujeres que estamos trabajando en el patriarcado somos pocas. O sea, las mujeres feministas somos minoría en el planeta Tierra. Pero los hombres feministas son una minoría de una minoría de una minoría, todavía más menor y todavía más invisibilizada, ¿no? También hay hombres que sin ser feministas son desobedientes al patriarcado. Es decir, hombres que no se pliegan a lo que se espera de ellos, ¿no? Mi madre, por ejemplo, es de un pueblo de Ávila y a mí siempre me ha impactado mucho la manera en que el chico gay del pueblo, que nunca quiso ocultar su feminidad ni su orientación sexual, ¿no? Cómo sufrió todo el bullying en el colegio, porque realmente a los demás chicos les causa terror cuando ven a un chico que no es como ellos y que no les imita y que no cumple con todos los mandatos, ¿no? De hecho, las personas que se salen fuera de la norma causan mucha inquietud en todos los demás. Utilizamos la etiqueta de normal para clasificar a la gente que cumple, ¿no?, más o menos con los parámetros, y anormal a toda la gente que no cumple. Por ejemplo, las mujeres muy masculinas, ¿no? Porque ellas ponen de relieve como la masculinidad no es algo exclusivo de los hombres. Y los ridiculiza de alguna manera, ¿no? Lo mismo ocurre con, no sé, los travestis y las travestis, ¿no? Que al travestir se ponen de manifiesto cómo en realidad el género es una performance, ¿no? Y cómo tú puedes cambiar de género si quieres. Y bueno, con ayuda de la tecnología, de la medicina y de los disfraces. Es decir, el género para mí, como yo lo entiendo, es una cosa cambiante. Que lo mismo que se construye se puede deconstruir, ¿no? Y el amor romántico lo mismo, es una construcción que nos han impuesto desde que somos pequeñitas, ¿no? Nos lo inyectan en vena, primero a través de la familia, que vemos cómo son, aprendemos a ser mujeres y hombres en la familia, vemos a los padres, las madres y los abuelos
Y luego a través de los medios de comunicación, el cine y la industria cultural, ¿no? Que nos ofrece unos modelos de masculinidad y feminidad en la que, bueno, el primer engaño es hacernos creer que somos radicalmente opuestos y diferentes, ¿no? La mujer muy femenina y el hombre muy masculino, y luego toda la gama de diversidad que hay entre esos dos polos opuestos la invisibilizan, la ningunean, ¿no? Para que no lo veamos. Por eso, bueno, yo no sé si os ha pasado, pero multitud de veces, por ejemplo, yo he ido en el metro de Madrid y me quedo mirando a alguien y pienso, ¿es un chico o una chica? ¿Vale? Mi cerebro siente una necesidad de clasificarlo, ¿vale? Mi cerebro necesita saber si lo que estoy viendo es un hombre o una mujer. Entonces, lo que hace mi cerebro es ver si tiene nuez, si tiene pecho, si tiene barba, si tiene, ¿no? Para intentar hasta que pues una comprende de repente lo bonito que es que se te rompan los esquemas y no puedas meter a esa persona en ninguna clasificación, ¿no? Me pasó al llegar a Costa Rica, que es un país con mucha biodiversidad, creo que tiene el 80% de la biodiversidad del planeta, y he visto animales que yo no sabía que existían. Claro, canguro, aunque no haya visto ninguno, pero sé cómo son, ¿no? O los koalas. Pero he visto animales que no... mi cerebro era reptil, mamífero, ¿no? Roedor, y es maravilloso cuando tu cerebro intenta encajar y tú dices, mira, no hay manera porque no tienes ni idea de qué es, ¿no? Hasta que preguntas y te dicen, pues es un tal o es un cual, ¿no? Ese es el problema, ¿no? El miedo que tiene la gente a no poder clasificar a alguien y a no poder encajarlo, ¿no? O encajarla en una categoría determinada. Así como funciona nuestra forma de pensar. Porque para poder hablar y comunicarnos necesitamos, no sé, entender todos que esto es una botella de agua, ¿no? Y eso está muy bien. Lo que tenemos que romper un poco es con la idea del pensamiento binario, que hay un antropólogo, Lévi-Strauss, que decía, es que los humanos, el pensamiento primario es sí, no, blanco-negro, mujer-hombre, ¿no? Es decir, el pensamiento binario entre dos opuestos. Y no es cierto, eso es un tema patriarcal. El patriarcado es el que constantemente nos está dividiendo en dos grupos para que nos enfrentemos entre nosotras y nosotros, ¿no? Luego, los medios de comunicación y la cultura popular nos hace creer que vivimos una guerra de sexos. Por eso hay tantos chistes, ¿no? Que nos hablan de cómo, por ejemplo, el hombre intenta poner ojo a su mujer sin que se entere. Entonces, toda la cultura está como dirigida a hacernos creer que somos muy diferentes y que por eso batallamos, pero que luego en el fondo nos queremos. Por eso nos hacen creer este rollo de que los que más se pelean son los que más se desean, quien bien te quiere te hará llorar, del amor al odio hay un paso, ¿no? Son todos refranes que justifican en realidad la violencia y justifican esta guerra de sexos. Pero yo creo que más que guerra de sexos, lo que hay es una guerra absoluta y total contra las mujeres, ¿no? Desde que Eva pecó y desobedeció a Dios hasta hoy, la guerra contra las mujeres ha sido constante y permanente, ¿no? Ha habido pocas veces en que nos hayan matado en masa, es decir, nos matan de a poquito, en casa, una a una, ¿vale? Pero en la época, por ejemplo, de la Edad Media, pues nos quemaron a miles en la hoguera, ¿no? Por brujas. Brujas era toda aquella mujer, no tenía que ser necesariamente bruja, simplemente cualquier mujer desobediente, ¿no? Y se cepillaron, yo no sé, a cientos de miles. Yo no sé si leí 900.000 mujeres quemadas en la hoguera. También algunos hombres, también disidentes y desobedientes al patriarcado. Pero la cuestión es que para mí lo más doloroso de todo esto es la indiferencia total de la gente con respecto a este tema, ¿no? En el barómetro del CIS creo que solo un 1,4% de la gente encuestada del Estado español decía que le preocupaba el tema de la violencia de género. Era mucho más importante la corrupción y, bueno, otras cuestiones sociales y políticas, y a nadie le importan los feminicidios, ni las violaciones, ni la desigualdad económica, ni la discriminación laboral. Y esto, pues, es un dato pues muy preocupante, ¿no? Que a nadie le importe en absoluto que hayan matado a otra mujer, ¿no? Hay una serie de cosas que funcionan en la cabeza de la gente que no ha leído absolutamente nada sobre feminismo ni sobre género, que suele ser estar viendo en el telediario la noticia de que han matado a otra mujer y lo primero que piensan es, algo habrá hecho.
¿no? Seguro que, bueno, le desobedeció, le cabreó, le enfadó, le enojó, le trató mal y por eso él tuvo que matarla. Otra justificación suele ser, él estaba loco, ¿vale? Que hay que desmontar esa idea de manera muy fuerte. Los asesinos de mujeres no están locos, son personas normales, ¿vale? Que simplemente odian a las mujeres o se creen que son de su propiedad y pueden matarlas como les da la gana, ¿no? Hasta que sacaron la ley de contra la violencia animal, esto era así también con los animales, ¿no? Yo a mi perro, si quiero, lo escupo, lo agredo, le pego, lo regalo, lo vendo, lo intercambio, lo alquilo y si quiero lo mato, ¿no? Al perro, al gato, al burro, a las ovejas y a todos los animales que pertenecen al hombre, ¿no? Y en ese sentido, pues, parece increíble, pero hay un mercado de esclavas inmenso, en el que los hombres están ganando muchísimo dinero, muy pocos hombres, claro, como siempre, y no nos importa. En Madrid, en todas las salidas hacia todos los puntos del Estado español, hay puticlubs de carretera inmensos, son como centros comerciales inmensos, llenos de esclavas sexuales traídas de América Latina, Asia, África, y a nadie le importa. Y a mí, yo siempre que paso, no me lo puedo creer, digo, bueno, habrá que formar un comando de mujeres feministas para entrar ahí a saco a liberarlas a todas, porque a la policía le da igual, a los jueces no les importa, a nadie le importa que haya mujeres esclavizadas y violadas por 10 hombres, 12, 14, 20 en una noche. O sea, es realmente un temazo, ¿no? El tema de la indiferencia y también el tema de cómo ciertos prejuicios están tan arraigados en nuestra cultura, ¿no? Pues como repito, la idea de que las mujeres somos culpables de las agresiones que recibimos, porque llevamos una minifalda muy corta, porque íbamos solas por la noche, porque estábamos borrachas, porque hablamos con desconocidos, por un montón de motivos, parece que las mujeres nos merecemos lo que nos ocurre, ¿no? Y es terrible cómo de alguna manera se entiende la violencia del hombre y se justifica. También pensad que todas, absolutamente todas nuestras historias y nuestros relatos están basadas en el héroe masculino que resuelve sus problemas mediante la violencia. Lo podéis ver incluso en las pelis de buenos y malos, los buenos también ejercen la violencia para poder conseguir su objetivo, para salvarnos de los orcos, de los marcianos, de los extraterrestres o de vete tú a saber qué desgracias para la humanidad. Entonces, los chavales, ¿qué referentes están teniendo de masculinidad? Pues están teniendo unos referentes espantosos, ¿no? Están teniendo unos referentes de hombres sin capacidad para gestionar sus emociones, sin capacidad para expresarlas y con la única capacidad para conseguir lo que necesitan o lo que quieren a través de la violencia. Y yo me pregunto, ¿luego de qué sirve que vayamos, por ejemplo, a un instituto a estar ahí 2 horas haciendo un taller de género si cuando llegan a casa y encienden la compu o encienden el celular o la tele, se ponen a ver telenovelas latinas súper violentas, ¿no? Películas de violencia constante y continua, videojuegos y hasta canciones, ¿no? Canciones llenas de violencia hacia las mujeres y además canciones que encima se consideran románticas, ¿no? Y esa es la razón por la que bueno, salieron hace 3 días una encuesta que decía que 3 de cada 4 adolescentes veían normal la violencia. Es decir, siguen pensando que un bofetón no es violencia, que los celos son prueba de amor. Siguen pensando que, no sé, que bueno, hay un dato espeluznante que es que ha aumentado mucho el número de chicas jóvenes que van a urgencias con desgarros anales, porque intentan imitar lo que ven en el porno, ¿no? Pero no lo trabajan bien. Es decir, el sexo anal es muy placentero si lo trabajas bien, con cariño, ¿vale? Con alegría y con lubricante. Si no lo trabajas bien, es uno de los mayores dolores que existen, que duele un montón. Y hay mujeres, niñas, que van con desgarros auténticos, que se lo han hecho sus novios, que se creen que es meterla y punto, como en las pelis porno, ¿no? Entonces, es tremendo también que estén aprendiendo a tener sexo a través de un porno tan violento, ¿no? Que además la mayor parte de las actrices
muchas pertenecen a la trata también y a la esclavitud sexual. O sea, ese mito de la actriz porno que gana un pastón y se lo pasa genial en el rodaje y elige las pelis que quiere y con quién quiere, pues son cuatro. ¿Vale? El resto, pues, están, yo creo, un poco explotadas por el sistema. Entonces, ¿cómo es posible, no?, que el porno mitifique tanto las violaciones en grupo y luego se pongan en práctica y no... O sea, quiero decir, yo pienso en esta manada de tíos, no solo los cinco violadores, sino todos los amiguitos que se han estado riendo con los vídeos de las violaciones y que ninguno pensó que era delito y compartió el vídeo con sus amigos, ¿no? ¿Por qué los chicos no piensan que eso es delito? Violar a una mujer, ¿no? Entonces estamos ahí en una cultura súper, súper violenta. El tema, yo creo, que tiene que ver con... Bueno, es muy importante tener en cuenta el desprestigio del feminismo, ¿vale? Esta idea de que las feministas somos unas locas, todas feas, amargadas, malfolladas, que nos quejamos siempre por todo y que no paramos de protestar. Por eso hay tanta gente diciendo esta tontería de yo ni machismo ni feminismo, ¿no? Que cada vez que lo oigo, pues yo quiero llorar y me quiero morir, porque es realmente ridículo, ¿no? Y cada vez yo digo, pero bueno, ¿se dan cuenta que hacen el ridículo? Porque lo que denota es que no han leído nada, ¿no? Lo mismo le pasa a los periodistas machistas, a los jueces machistas, a los abogados machistas, o sea, hay gente que no ha leído absolutamente nada y que no saben lo que es el feminismo, ¿no? Y claro, una de las equivocaciones es pensar que nosotras, las feministas, odiamos a los hombres y lo que queremos es aniquilarlos, mutilarles los genitales, encerrarlos en casa, pagarles poco dinero por su trabajo, que obligarlos a que críen ellos a los niños. O sea, se creen que queremos hacer lo mismo que nos hacen a nosotras, ¿no? Y bueno, pues el feminismo es otra cosa, ¿no? Creo que... El desprestigio del feminismo tiene mucho que ver también con el desprestigio de los ecologistas, esos locos que se suben a barcos balleneros, ¿no?, de Greenpeace para impedir la caza de ballenas, etc. Y al sistema le interesa mucho eso, que parezca que estamos locas y locos y que parezca que somos gente rara, ¿no?, para que las mujeres no tengan la tentación de volverse feministas, porque no hay nada más peligroso que un montón de mujeres empoderadas luchando por sus derechos, ¿no? En ese sentido, la guerra contra las mujeres tiene una dimensión triple para mí, que es la guerra, bueno, pues de todos los medios, el sistema judicial, legal, social, político, económico, contra nosotras. Luego está la guerra entre nosotras y luego está la guerra contra nosotras que interiorizamos, ¿no? El tema de la autoestima femenina es para mí uno de los más importantes, porque yo creo que, bueno, el patriarcado está teniendo mucho éxito, ¿no? Casi todas nosotras tenemos la autoestima por los suelos. Desde pequeñitas ya se nos impone un modelo de cómo deberíamos ser. Ya desde pequeñitas empezamos a odiar muchas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Que si tengo las orejas muy grandes, que si tengo la nariz muy aguileña, que si tengo las patas muy cortas, que si tengo las caderas muy anchas, ¿no? Ya desde pequeñas vemos a nuestras mamás como a ellas no les gusta su cuerpo, ¿no? Yo me pasé, por ejemplo, toda mi vida viendo a mi madre y sus amigas intentando adelgazar. Y a mí en el colegio pues me hicieron sentir acomplejada porque no tenía pecho. Y siempre esa idea de la imperfección, ¿no?, de que somos imperfectas. Luego además está el tema de la exigencia que tenemos con nosotras mismas de ser las mejores en todo, ¿no?, porque el sistema nos pide... Claro, por ejemplo, en un trabajo tenemos que demostrar que valemos igual que nuestro compañero y para eso tenemos que rendir mucho más que ellos, ¿no? Para que alguien valore nuestro trabajo, aunque luego generalmente se invisibiliza y se ningunea. Pero la guerra contra nosotras mismas es espantosa porque es como el mecanismo ideal que tiene el patriarcado para que no haga falta ni matarnos, porque muchas nos matamos nosotras mismas y le ahorramos mucho trabajo al patriarcado. Me refiero, por ejemplo, a gente como Janis Joplin, como Amy Winehouse, como Virginia Woolf, ¿vale? Muchos ejemplos de mujeres superpotentes que se autodestruyeron a ellas mismas porque no soportaban el mundo en el que vivían, ¿no? Lo que hace la cultura es mitificarnos a esas mujeres para que las veamos como gente muy sensible y maravillosa que sucumbió, ¿no?, al dolor de la realidad. Y muchas conectamos con ellas porque también nos duele la realidad, ¿no?
y muchas adolescentes imitan a las mujeres que se suicidan, porque al patriarcado le viene súper estupendo, ¿no? Yo por eso a veces digo, bueno, pues vamos a reivindicar la figura de mujeres potentes que no se suicidan. Mujeres que exitosas, que tienen dinero y que hacen con su vida lo que les da la gana y que son famosas, por ejemplo, como ejemplo de que sí se puede, de que no hay por qué acabar mal, ¿no? Porque esta es la idea un poco de la cuestión narrativa sobre nosotras, que es la idea de... la idea de que cuando nos desviamos de la senda y desobedecemos y somos malas, todas tenemos nuestro castigo. Pasa, por ejemplo, en las amistades peligrosas, ¿no? Que el conde Balmo se va de rositas, tan a gusto, y ella queda con la viruela, la marquesa de Merter, queda con la viruela, tal. Siempre se castiga a las mujeres que desobedecen con la muerte, el ostracismo, la enfermedad, la pobreza, como sea. Y yo, por ejemplo, cuando vi a Amy Winehouse, y la narración que se hizo sobre ella, ¿no? Que murió por amor, porque ella estaba muy enamorada de su chico, que su chico era un poco promiscuo y alegre y tal. Y es terrible, ¿no? Que nos pongan a Amy Winehouse como ejemplo de mujer que muere por amor. Es espantoso, porque ella tiene muchísimas fans, ¿no? Que pueden pensar que eso es lo que se hace cuando no te corresponden y cuando tu vida no es como tú quisieras, ¿no? Y bueno, pues a través del rollo sexo, drogas y rock and roll, pues nos venden eso, ¿no? Que con 27 años o con 28 años es tan lindo dejar un cadáver joven y hermoso y que luego las generaciones venideras te mitifiquen, ¿no? Y siempre digan, ay, mírala, tal. A mí me parece espantoso, ¿no? Yo muchas veces pues digo, joder, vamos a hablar, por ejemplo, de Madonna, que está viva. Y un día Madonna lo dijo hace relativamente poco, dijo, yo estoy viva, estoy aquí y estoy luchando, ¿no? Y no me voy a suicidar y no van a poder conmigo porque estoy aquí, ¿no? Y se la ve a la tía tan potente y yo digo, pues de esas mujeres tenemos que hablar, ¿no? De las que logran tirar para adelante, porque es bien complicado sobrevivir en este mundo y siendo mujer y luego es bien complicado tener relaciones bonitas con los hombres, o incluso entre nosotras. Es bien complicado. Una de las cuestiones es lo que he comentado, las jerarquías, ¿no? Que no nos sabemos relacionar en términos de igualdad. A mí me pasó casi todas mis parejas yo siempre me ponía como un poco por debajo, ¿no? Y como además me enamoraba hasta las trancas, pues me sentía como muy en desventaja. Porque el que se enamora pierde normalmente en la guerra del amor. Y una vez me tocó estar con una pareja con un chico que lo que hizo fue arrodillarse y ponerme a mí arriba, ¿no? Y yo al principio desde arriba era como de, ¿vale? Porque no estaba acostumbrada a estar arriba. Y bueno, me di cuenta de lo terrible que puede ser cuando alguien te sube nivel para ponerse por debajo, ¿no? Porque, bueno, yo por ejemplo, siempre me he estado trabajando mucho el tema del victimismo y este chico era el triple de victimista que yo. Entonces me di cuenta perfectamente cómo funcionaba el mecanismo. Yo no me había dado cuenta de lo violento que es ser victimista, ¿no? Digo violento porque es una forma de manipulación tremenda. Es decirle al otro, oye, si no haces lo que yo quiero, eres mala persona. Y si no haces lo que yo quiero, voy a llorar. Y si no haces lo que yo quiero, pobrecita de mí, ¿no? Y esto como que cuesta mucho verlo, pero una vez que lo ves, pues es muy liberador porque dices, bueno, ¿cómo puedo hacer para relacionarme en igualdad y decir lo que siento y lo que quiero sin dar pena, ¿no? O sin ponerme violenta, ¿no? Que sería un poco el trabajo de la asertividad. Como dices a una persona las cosas sin miedo y sin tratar de manipular a esa persona. Es bien complicado porque lo que ocurre con los humanos es que todos tenemos nuestros intereses y nuestros objetivos y nuestros sueños y nuestros deseos. Y a la hora de juntarnos en pareja, pues chocan, ¿no? Y cada uno tenemos nuestras estrategias para conseguir lo que necesitamos y lo que queremos de las otras personas. Por eso, las mujeres tenemos que trabajar tantísimo el patriarcado dentro de nosotras. Yo pienso que el patriarcado nos habita a todos y a todas, en mayor o menor medida, en mayor o menor grado, y que es una cuestión de trabajárselo, ¿no? Yo me lo trabajo desde hace tiempo y me lo sigo trabajando, porque es que son muchísimos siglos de patriarcado, hay muchísimos cuentos que me he tragado, ¿no? Ahora de repente veo... lo importante que es la influencia de los cuentos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Cenicienta hubiera dicho, estoy harta de esta explotación laboral, me voy a buscar un trabajo, me voy con mis amigas y me alquilo un piso, me saco el carnet de conducir y me compro una moto, yo qué sé, ¿no? Que me hubieran contado cómo Cenicienta se juntó a otras mujeres potentes para tirar para adelante, ¿no?
En cambio, lo que me contaron fue que esperó a un príncipe que la salvara y que se encargara de ella y de sus problemas, ¿no? Y ahí es donde radica un poco el asunto este de cómo las mujeres creemos que nosotras no somos responsables de nuestro bienestar y de nuestra felicidad y de nuestra salud mental y emocional. Nos creemos, por ejemplo, que sufrir es gratis. Y no es gratis. Por ejemplo, cuando estamos en una relación de maltrato, pensamos que tenemos toda la fortaleza del mundo y que somos súper fuertes y que nadie nos va a machacar y que podemos soportarlo, pero no es cierto. O sea, no es cierto, porque según pasan las semanas y los meses y los años, se nos va machacando la autoestima, nos destroza, ¿no? Se nos destroza la autoestima cuando nos tratan mal. El problema es que no sabemos decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que no me traten mal, no? O sea, no nos dan herramientas, no nos enseñan a relacionarnos. Y esta es otra de las claves un poco que a mí me llama la atención, ¿no? La mayor parte de las cosas que aprendemos en el amor las aprendemos sufriendo horrores, sufriendo muchísimo. Y qué bonito sería poder aprenderlo con placer. Es decir, por ejemplo, que nos dieran educación emocional en el colegio, ¿no? Yo siempre cuento que cuando yo era pequeñita en la guardería había un niño que estaba todo el día acosándome encima de mí, me hacía la zancadilla, me tiraba el pelo, no me dejaba en paz. Cuando me quejo a la profesora me dice, es que le gustas. Yo digo, pero... Porque yo pensaba que es que le caía muy mal, claro, pero me dicen que le gusto, ¿no? Y entonces la profesora nunca le dijo al chaval, si te gusta Coral, dale un besito, no la des un golpe en la cabeza, ¿no? Y dar un besito si ella quiere, porque si no quiere, te aguanta, ¿no? No, siempre se le rió las gracias al chico que no sabía gestionar sus emociones hacia mí, que cuando veía se ponía tan nervioso, que no sabía convertir eso en amor, lo convertía en violencia. Y esto está naturalizado y legitimado, porque todavía seguimos con el mismo rollo de te pega porque te quiere, a los niños. Bueno, las adultas también nos dicen lo mismo. Entonces, también ocurre cuando vas a la guardería y sales del colegio y está mamá con las amigas y te dicen, ¿qué, Coral, tienes novio ya? Que pensar, realmente, si te pones a analizar la frase, ya es una cosa terrible. Cuando tienes 35 años te siguen con el rollo de, ¿todavía no tienes novio? Luego además te configuran la frase en masculino, novio, no te dicen novia. Y luego además te lo configuran en singular. Por eso que es muy gracioso cuando los niños dicen, pues tengo 3 novias y tengo 4 novios. Y todos los adultos hacemos, nos reímos, ¿no? Como qué graciosa, qué ocurrencias, pero luego a una edad determinada ya las niñas no pueden decir que tienen 3 novias y 4 novios, ¿no? Ya hay que ponerse serio y decir que tienes uno o ninguno. Entonces, así es como aprendemos a amar. A golpes, de mala manera y sin ningún tipo de herramientas para gestionar nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, cuando nos da la euforia, las profesoras, yo recuerdo a mi profesora, la pobre, joder, también yo entiendo, ¿no? O sea, 40 adolescentes hormonados en primavera, ¿no? Estallando el sol y las flores afuera y estamos todos, que nos subimos por las paredes, la profesora lo único que puede hacer es castigar, reprimir y a todo el mundo a callar y a sentarse, ¿no? En vez de decir, bueno, pues iros al campo ahí a retozar, ¿vale? O vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, convertir la euforia en un baile, yo qué sé. Me imagino que habrá miles de dinámicas y de formas de convertir las emociones en algo bonito y en algo positivo, ¿no? A nosotras las niñas no nos dejan expresar la rabia y la violencia, porque está muy mal visto en las mujeres, ¿no? Que seamos violentas. Entonces, normalmente el enojo nos lo tenemos que tragar y generalmente lo dirigimos contra nosotras y nos autolesionamos muchas veces. A los niños lo que se les reprime más es la expresión de sus emociones. Es decir, si nosotras lloramos está bien, si los niños lloran no está bien, ¿no? Elizabeth Batinder es una antropóloga que dice que la masculinidad se construye en base a 3 pilares. No soy un bebé, no soy una niña y no soy homosexual. Es decir, los niños están constantemente intentando no parecer niños pequeños y no parecer maricas y sobre todo no ser niñas, que es el peor insulto que puede recibir un chaval, ¿no? Uh-huh. En la guardería y en la ecastola. ¿Cómo nos sentimos las niñas cuando vemos que el mayor insulto para un niño es ese, ¿no? Las niñas parece ser que ya desde los 6 años asumimos que somos inferiores. Cuando nos preguntan por un genio de la música contestamos Mozart, porque no tenemos ningún referente de músicas genio o genias.
y asumimos que nosotras podemos ser buenas, yo qué sé, en atletismo o en gimnasia rítmica, pero que los verdaderos héroes, por ejemplo, en deportes, en política, en música, son los hombres, ¿no? Nos pasamos toda la época del colegio, toda la formación, es que hasta la universidad. Yo en la universidad nunca me hablaron de nadie, de ninguna mujer valiente, de ninguna mujer sabia. No me hablaron más que de Juana la Loca y Isabel la Católica. Qué menudo ejemplo, ¿no? De feminidad. Y siempre, incluso, se dice, no, es que Isabel la Católica, esa genocida, era feminista. Pues vaya ejemplo, ¿no? Es ahora cuando, gracias a las redes, estoy viendo la cantidad de astrónomas, matemáticas, historiadoras, músicas, militares, etcétera, mujeres que tuvieron un protagonismo y que fueron borradas de la historia. Entonces, ¿qué clase de mundo estamos construyendo, ¿no? cuando nos creemos que todo el mundo, o sea, que la realidad es masculina y que nosotras somos ahí un... Somos un ser vivo, pues, que vive para y por admirar a los hombres, ¿no? Desde pequeñitas estamos admirando a los hombres. Simone de Beauvoir decía que, por ejemplo, el hecho de que a los niños les dejan subirse a árboles y a nosotras no, es muy significativo, ¿no? ¿Cómo ves tú el mundo desde las alturas? Como un rey, te sientes súper poderoso, ¿no? Ves el mundo desde arriba y dominas con tu vista a todos los demás. Las niñas no tienen esa experiencia. Lo mismo ocurre cuando vamos a cruzar un río. A los niños se les obliga a ser valientes. Y si no lo son, se les empuja físicamente de una manera violenta para que se atrevan. Es cierto que una vez que se atreven, wow, se empoderan, ¿no? Dicen, qué bien, lo he conseguido. A las niñas las pasan así para que no se manchen el vestidito. Que también tiene unas implicaciones muy gordas, porque entonces pensamos que siempre tiene que haber un hombre que nos cruce el río, que nos solucione los problemas y que nos proteja y nos mantenga y nos enseñe y nos guíe por el buen camino. Y así es toda nuestra cultura, ¿no? Está basada en esas relaciones de dominación y sumisión, maquilladas de amor, pero basadas en la profunda dependencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un hombre que no sabe hacer un huevo frito, que no sabe planchar camisas, que no sabe tomarse un mentapoleo si le duele el estómago, le abandona a su esposa criada? ¿No? Yo lo vi en mi propia familia. Mi abuela le dio a mi mamá todas las herramientas para que ella fuera una mujer independiente. Enseñó a cocinar, ¿no? A todas las cuestiones básicas para la supervivencia, limpieza, orden, nutrición y cuidados. Y a mi tío no. Y cuando mi tía se quiso divorciar, fue el desastre, claro. Porque ¿quién se iba a encargar de mi tío? Mi abuela, ¿no? No podía él mismo ser autónomo. Y a mí me pareció increíble, porque dije, pues pobrecillos los hombres, ¿no? Que, o sea, ¿por qué son tan crueles, no? Que no les dan a los hombres las herramientas para que sean independientes y autónomos. Van a necesitar siempre una criada esposa que se encargue de su bienestar, de su cuidado, de su satisfacción sexual, ¿no? De todo, absolutamente de todo. Y qué curioso que a nosotras nos educan para cumplir ese papel y a lo que decía Silvia Federici, lo que es trabajo gratis lo llaman amor, ¿no? ¿Cuántas horas trabajamos gratis las mujeres al día? Pues mira, ¿qué día fue? El día 8 de noviembre hasta el 31 de diciembre empieza el trabajo gratis de las mujeres en el ámbito laboral. En el ámbito familiar, trabajo gratis es siempre. Y sí, ya hay hombres que ayudan en las tareas domésticas, pero no asumen la responsabilidad, ¿no? De todas las cuestiones. Hace poco había un cómic que se llama La carga mental, que es muy bueno. Os aconsejo buscarlo en las redes o en internet. Que, bueno, la ilustradora lo que pone de relieve es precisamente esa carga mental de las mujeres como coordinadoras y como administradoras de la familia, ¿no? A mí me pasa. O sea, yo soy la que digo, hay que cambiar las sábanas. Con mi compañero, ¿eh? Mi compañero feminista, muy buen papá, muy buen compa y todo, pero soy yo la que digo, oye, las toallas, oye, no sé qué, esos pequeños detalles, ¿no? Me dice, hay que ver qué lenta eres cocinando. Digo, joder, es que mientras estoy cocinando, estoy aprovechando para limpiar, no sé qué, para traer, para dejar cortado esto para la cena, ¿me explico? Bueno, pues ahí está el patriarcado. En todas estas relaciones desiguales que tenemos con respecto a los trabajos de cuidado, sobre todo, ¿no? Que son las tareas más importantes del mundo y que están invisibilizadas
y está negada, ¿no? Se ha calculado, ya en la economía feminista se está calculando cuánto supone esto, todo nuestro trabajo gratuito en los cuidados, al producto internacional, o sea, al producto nacional bruto y a la economía. Y se está viendo que el capitalismo se sostiene sobre eso. El capitalismo se sostiene sobre nuestro trabajo gratis. Es decir, que si queremos acabar con el capitalismo y con el patriarcado, pues nos tenemos que poner las pilas ya a las chicas, ¿no? A las mujeres. Empezar a ver cómo está repartido este tema y por qué y cómo podemos cambiar la situación, ¿no? Realmente es muy difícil porque nos han hecho creer que nosotras nacimos para el amor y que disfrutamos mucho cuidando de nuestros seres queridos, ¿no? Cuando en realidad es una de las tareas más ingratas y más duras del mundo. Yo cuidé a mis abuelos hasta que murieron, ahora cuido a mi bebé y bueno, pues me doy cuenta, ¿no? Que es una de las tareas más duras que existen y que además es un trabajo constante de autocuido a mí misma, porque yo también necesito tiempo libre y también necesito trabajar y también, ¿no?, necesito hacer mi vida y poder dedicarle tiempo a mis cuestiones. Este tema es muy importante, el tema del tiempo libre de las mujeres, el poco tiempo libre que tenemos en general, ¿no? Es muy curioso cómo nos relacionamos con el amor desde esta perspectiva, es decir, nosotras nacemos para el amor y los hombres nacen para ser amados, ¿no? Y no solo amados, sino también respetados, admirados, me impresionó mucho cuando estudié la evolución histórica del amor romántico y me encontré que ya en la antigüedad griega se planteaba un reparto de papeles entre hombres y mujeres espantoso. Zeus estaba casado con Hera, y el objetivo principal de la vida de Zeus, que era el dios superior, era poner los cuernos a ella. El objetivo de la vida de Hera era evitar que le pusieran los cuernos, ¿no? Y era bien curioso porque ella siempre le pillaba a él y su ira y su enojo siempre iba dirigido hacia la mujer con la que había copulado Zeus. Muchas de las copulaciones eran auténticas violaciones. No era que Zeus cortejara amablemente a otra mujer, sino que la violaba. Y curioso, ¿no? Como para la esposa, la culpable era, como siempre, la mujer. Desde entonces hasta ahora, pues seguimos igual. O sea, esta escena de la mujer bajando al bar a por Manolo, que te subas ya a casa, ¿no? Esta escena de la mujer siempre intentando que no le sean infiel para que el marido no se vaya con otra y quedarse ella sola con cuatro niños y sin recursos, ¿no? Nos coloca en una posición a las mujeres, pues, terrible y espantosa. Porque de alguna manera, bueno, pues sobre todo ahí se ve un poco la ideología capitalista, ¿no?, del amor romántico, la idea de que cuando tú amas a alguien, ese alguien es tuyo, y cuando alguien te ama, tú le perteneces. No sé si os acordáis del chavalito este de Murcia que llenó la ciudad de papelitos queriendo hacer ver que él era muy romántico, y el tipo, pues, o sea, que a mí me gustó mucho el tratamiento mediático del asunto, porque les dijimos a los periodistas, oye, que no, que esto no es amor, que esto es acoso. O sea, ponte tú en el lado contrario, ¿no? Muchas veces funciona eso siempre, ¿eh? Darle la vuelta al asunto y ver, pero ¿qué es esto de llenar toda la ciudad de cartelito de ella si te dijo que no, ¿no? Y este problema que hay para entender que no es no, que es muy complicado. Y no se explica, o sea, nosotros estamos, no sé, colgando carteles, haciendo pintadas, no es no, qué parte del no no has entendido. Pero ciertamente es que es un tema cultural, es decir, mi abuela a mí me explicaba que no solo hay que ser decente, sino que también hay que parecerlo, y yo al principio no lo entendía. Y ella me explicaba que tienes que hacer como que no te interesa tu novio, tu pretendiente, porque si le dices que sí, parece muy fácil todo, ¿no? Y yo le decía a mi abuela, ¿y para qué quieres ponerlo difícil? Yo no entendía estas formas de cortejo tan extrañas, ¿no? Tú le tienes que hacer ver al chico que te gusta que no quieres para que él insista, e insista, e insista, y al final tú cedes. Pero no es porque quieras, sino porque es un pesado, ¿no? Con esto el marido se asegura que no eres una mujer fácil. Es decir, una mala mujer. Y bueno, es una lógica que yo en mis parámetros mentales no la entendía en absoluto, pero me he dado cuenta que está en casi todas las películas románticas.
O sea, el típico chico que le dicen que no y taca, 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 y al final de la película el perseverante recibe su recompensa y la chica se da cuenta de que es un buen muchacho y lo ama en el fondo de su corazón. Y al revés, ¿vale? El héroe se va por ahí a vivir sus aventuras y a salvar a la humanidad, la chica se queda esperando en la torre y siempre es este tema de que nosotras nos quedamos como presas del milagro romántico. El milagro romántico es que él un día se da cuenta de lo especiales, maravillosas, simpáticas y dicharacheras que somos, se da cuenta que nos ama y entonces nos elige entre todas las mujeres, a nosotras en especial, porque nos lo merecemos. Y la recompensa de la mujer que espera, de la mujer que persevera, de la mujer que tiene paciencia, es que al final es amada, ¿no? Otro ejemplo del milagro romántico es la bella y el bestia, ¿no? El bestia lo que le pasa es que, bueno, te dicen, tenía un mal genio, era un maltratador, que la tenía encerrada, etcétera, y ella permanece ahí porque piensa que en algún momento él se volverá un príncipe azul, y lo que te cuenta la moraleja de la película y del cuento es ese, que sí, que si tú te esperas, el ogro se convertirá en príncipe azul. Todo gracias a tu amor incondicional, ¿no? Que es otro tema que yo creo que hay que romper y hay que cuestionar, el tema de la incondicionalidad. O sea, no podemos amar incondicionalmente ni siquiera a nuestros hijos. Si no me tratas bien, pues no puede haber relación amorosa posible, ¿no? En cambio, pues eso es lo que nos hacen creer, que nosotras tenemos capacidad para amar incondicionalmente y para aguantar. Esta es otra cosa que yo hablaba con mi abuela y yo le decía, joder, lo que tuviste que aguantar, abuela. Y ella me dice, bueno, pero es que vosotras no aguantáis na. Porque ella estaba muy preocupada porque yo no tenía pareja. Estuve 5 años sin pareja y entonces me decía, hija, si tú fea no eres. Y yo decía, pues claro que no soy fea, yo soy guapísima, simpática, alegre, inteligente y buena persona, ¿vale? Me lo tenía que decir yo porque a mi abuela le costaba mucho. Y entonces yo le decía, pero pues, a ver, si yo estoy estupenda, lo que pasa es que no tengo pareja porque no quiero. Sí, ¿por qué no quieres? Y yo le decía, pues porque en este momento de mi vida no me apetece, porque estoy centrada en mi tesis doctoral, intentando entender qué es el amor romántico, y también estaba pasando un duelo muy duro, ¿no? Bueno, y también estaba intentando comprender cómo una tía tan potente como yo estaba tan enganchada de un chico que no quería estar conmigo, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y yo estaba ahí enganchada y yo decía, pues no entiendo por qué yo me pasa esto. Y pensaba que era algo, pues no sé cómo, es que no sé cómo explicar, como un fenómeno paranormal que a mí me invadía y que yo no podía hacer absolutamente nada. De hecho, en algún momento pensé, pues a ver si aparece un tío buenorro de estos que te deja como loca, me enamoro locamente y paso de este tío, por fin. O sea, estaba buscando que un príncipe azul me salvara del otro príncipe azul, ¿no? Es decir, me costó mucho tomar la responsabilidad sobre mí misma y decir, a ver, tú no estás atrapada, nadie te está poniendo un cuchillo en la garganta para que sigas amando a este ser humano. Porque además éramos una pareja muy linda, o sea, nos queríamos mucho, nos cuidábamos mucho, nos consolábamos mutuamente cuando sufríamos por amor el uno del otro, entonces era imposible como separarnos, ¿no? Yo quería liberarme, pero quería que él me liberase a mí. Yo le decía, déjame en paz ya, vamos a estar sin hablarnos pues el tiempo, porque ya sabemos que el amor es una droga, ¿no? Sabemos, bueno, Helen Fisher estuvo estudiando cómo se activan las mismas zonas cerebrales cuando consumimos cocaína. Solo estudio la cocaína, pero me imagino que el MDMA y todas estas drogas producen el mismo efecto, que es bueno, pues dopamina, serotonina, oxitocina, ¿vale? Una serie de reacciones químicas que se desatan en nuestro cerebro, y esta es la razón por la cual yo creo que nos cuesta tanto romper las parejas, porque nos enganchamos a los principios. Hay principios que duran solo 2 semanas, otros que duran más tiempo el enamoramiento, pero esta borrachera tan brutal nos hace bastante adictas, ¿no? Y bastante adictos, y a veces pues nos hace hacer cosas que no querríamos hacer, y por eso siempre creemos que una cosa es el corazón y otra cosa es la razón, y nos quejamos porque el diálogo entre razón y corazón no fluye, ¿no? Y decimos, es que yo quiero hacer algo, o yo quiero tal, pero mi cabeza me dice que tal, ¿no? Esa oposición es falsa, es patriarcal. O sea, pensar que por un lado va la cabeza y por otro el corazón es completamente patriarcal. ¿Por qué? Bueno, muchos neurólogos, pero uno de ellos que ha escrito sobre el tema, Antonio Damaso,
explicó que las emociones y las decisiones se generan en la misma zona del cerebro. Es decir, como decía Galeano, sentí, pensamos, y no hay diferencia entre una cosa y otra. Es decir, todas las decisiones que tomamos que nos parecen racionales siempre están motivadas por nuestras emociones. Cuando decimos voy a pensarlo fríamente o voy a pensarlo sin el corazón, no, pues es imposible. O sea, lo que sentimos está determinado por lo que pensamos y al revés. Es un tema de sentir y pensar. Entonces, lo que ocurre, yo creo, muchas veces es que te haces daño a ti misma, ¿no? A mí pasaba, por ejemplo, yo decía, no le llames. Y una vocecita decía, llámale, mujer, si total. Igual tiene ganas de verte, ¿no? Y había una vocecilla dentro de mí que en realidad es la misma que cuando dejas de fumar y te dice el cerebro, coge un cigarro que no pasa nada, si no te va a ver nadie. Total, qué maldad. Si además ni te vas a dar cuenta, tú te lo fumas y no pasa nada. O sea, yo he tenido esa parte de mi cerebro diciéndome, ¿no? Y invitándome a pecar, o a llamarle cuando ya me había jurado que no, o a hacer cosas que no me vienen bien y que no van, o sea, que no me sirven para nada y que no son útiles, ¿no? Y en el amor romántico pues nos pasa mucho eso, ¿no? Que por un lado, por ejemplo, sabemos que determinada relación no nos conviene y seguimos en ella por yo creo, pues este tema del síndrome de abstinencia que nos da cualquier droga, ¿no? Y cualquier adicción. Nos provoca un síndrome de abstinencia porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro quiere más oxitocina, más serotonina, ¿vale? Más droga. Por eso nos cuesta tanto. Yo estoy trabajando desde hace un tiempo en una metodología, ¿no? Basada en la idea de cómo podríamos hacer para sufrir menos y disfrutar más del amor. Que consiste un poco en hacer este análisis que he hecho así un poco general sobre cómo funciona el amor, las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones también entre mujeres y entre hombres, cómo se construye la masculinidad, cómo se construye la feminidad, todo esto, y luego trabajo con el tema de la autocrítica amorosa, es decir, cómo se mete el patriarcado dentro de mí, cómo yo he interiorizado esas normas no escritas, esos mandatos de género, esos estereotipos y sobre todo esos mitos, y luego trabajo para ver cómo puedo hacer para liberarme, porque al final un poco se trata de eso, liberarte del machismo, ¿no? De toda esa carga patriarcal. En el laboratorio del amor trabajamos así, lo que hacemos es ver cómo la cultura se nos mete dentro y cómo también a los demás y cómo eso determina también nuestras formas de relacionarnos. No lo hacemos para fustigarnos, sino para ver cómo podríamos mejorar lo que no nos gusta o cómo podríamos construir la mejor versión de nosotras mismas, ¿no? Con respecto a nosotras mismas y al amor, ¿no? Ese sería un poco el objetivo del laboratorio del amor. Trabajamos mucho el tema del ego y de las relaciones de poder y bueno, sobre todo nos acompañamos, ¿no? Porque creemos en este lema feminista de que lo personal es político y lo romántico pues también es político. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad estructurada en parejas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, nos quedamos sin pareja, pues se nota un montón que vivimos una sociedad de parejas, ¿no? Yo cuando estuve 5 años sin pareja pues era tremendo porque en todas las fiestas tenía, o sea, en fiestas de parejas pues la gente te mira como si estuvieras ahí, como si te faltase algo, ¿no? Y era como, con los hombres era, oye, no me voy a llevar a vuestras novias a la perdición, no soy una ninfómana, no voy a pervertiros a vuestras chicas, y a las chicas las tenía que convencer que no me iba a ligar a sus novios y que no tenía ningún interés en absoluto en los novios, ¿no? Siempre estás ahí como creando incomodidad, ¿no? Recuerdo que mis amigas me organizaban encuentros con chicos muy simpáticos, me decía que no, chicas, que no me apetece, ¿no? Pero sí que ellas se esforzaban, ¿no? Estuve 1 año y medio sin sexo y no os puedo describir la tremenda preocupación de mi entorno. Hoy veis que estoy bien, no he sufrido ningún problema, no he desarrollado ninguna enfermedad grave, mentalmente creo que más o menos voy bien, ¿vale? Porque no se entendía también cómo puedo renunciar al sexo porque no me apetece, ¿no? Entonces, es bien curioso cómo todas las normas del patriarcado se reproducen en tu propio círculo, aunque tus amigos y amigas sean punkis, da lo mismo, ¿vale? Siempre es el rollo de porque estás sola, porque no tienes pareja, etc. Es un experimento bien curioso, pero la cuestión es que para mí el problema está principalmente
en las jerarquías del amor. Es como consideramos que el amor es en la pareja, ¿no? Y como todas las demás relaciones, no las valoramos. Por eso muchas veces hay gente que te dice, estoy sin pareja, estoy sola. Dice, no, no estás sola, tiene un montón de gente que te quiere. Tus amigos, tus amigas, tu familia, en fin, no estás sola. O sea, estar sin pareja no es sinónimo de soledad. Pero lo cierto es que las jerarquías del amor van en eso, ¿no? Por eso luego dentro del amor decimos, esta es mi esposa, esta es mi amante, poco por debajo, ¿no? Esta es una puta, que es, va todavía más para abajo, ¿vale? Hacemos jerarquías incluso en las estructuras poliamorosas, ¿no? Cuando empezamos a practicar el poliamor, bueno, hay gente que tiene varias relaciones paralelas y simultáneas en el mismo nivel y hay gente que no, hay gente que tiene una pareja principal y luego parejas más sexuales o no tan emocionales, ¿no? Hay gente que distingue entre la poliamoría afectiva y la sexual. Y esas jerarquías, pues yo creo que nos hacen mucho daño a todos y a todas, ¿no? Porque colocar a la gente en posiciones según su importancia, pues es muy doloroso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña que me decían, ¿y quién es tu mejor amiga? Y yo decía, pues cómo decir una sola. Y yo tenía varias, me parecía una traición terrible ponerlas en, ¿no?, en jerarquía y luego ver yo si soy la mejor amiga de alguna, que podía suceder a veces que no, que todas decían, pues esta, la otra, y Coral ahí. Me parecía muy cruel. El mismo rollo este de ¿quién quieres más, a papá o a mamá? O ¿cuál es tu película favorita? Que dices, tengo un montón. A mí siempre como que me ha costado eso, ¿no? El joder, definirte por alguien y dejar a los demás a otro lado y jerarquizar ahí, ¿no? En esa tal. También me ha costado mucho el tema de etiquetarme. ¿Sabéis este momento? O sea, cuando empiezas y estáis los dos con la borrachera total de amor y no sé qué, y de repente uno de los dos dice, bueno, ¿y qué somos? Y yo es como siempre, ¡no! Y me terrorizo ese momento porque tienes que definir qué clase de relación quieres con esa persona cuando todavía no la conoces mucho. Y todavía a lo mejor no sabes si va a funcionar la cosa o no. Y todavía no sabes muy bien tal. Y es bonito cuando te juntas a alguien y simplemente es que surge la magia y no hay horarios y no hay imposiciones y no hay, ¿no? Porque cuando te dicen, eres mi amiga con derecho a roce, ya sabes lo que hay, ¿no? Y de repente ya sabes que no puedes llamar todos los días, ¿no? Que cuidadito con los WhatsApp, que cuidadito con cómo te relacionas, etc. Hace poco hice un post en mi blog que se llama Nena, no te enamores de mí, que tuvo mucho éxito y lo compartió mucha gente porque, bueno, critico esa figura del macho mutilado emocionalmente que se dedica a decirte no te enamores de mí porque soy un discapacitado emocional y en vez de sentirse avergonzado se siente muy macho. Ojo que también mucha chica me han escrito en privado diciéndome yo también lo he hecho, lo de nene, no te enamores de mí, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En vez de reconocer el fracaso para tener una relación bonita, pues es una forma de hacerse como el interesante, ¿no? También. ¿Por qué? Bueno, porque nada nos gusta más a los seres humanos que la prohibición, ¿no? Las relaciones clandestinas, las relaciones prohibidas, el que nos pongan impedimentos nos enardece todavía mucho más, ¿no? La lógica narrativa del amor está construida de la misma manera que Romeo y Julieta. O sea, Romeo y Julieta, si los Montesco y los Capuleto se hubieran reunido todos los domingos para tomar paella y Romeo y Julieta dicen nos queremos casar, pues estupendo, ¿no? Organizamos la boda del niño y de la niña y todo bien, ¿no? En cambio, ¿por qué se hizo famoso Romeo y Julieta como obra de la literatura universal humana? Porque fue una verdadera tragedia con 6 muertos, muchísimo dolor, ¿no? Y porque está basada en el drama, es decir, la imposibilidad de los amantes de estar juntos. Hay muchas parejas, por ejemplo, que reproducen eso en sus relaciones. Es decir, nos están peleando todo el rato, para luego echar el polvo de reconciliación, que es la bomba, ¿no? Después de llorar, gritar, insultarse y tal, echan un polvo de reconciliación, es como lo más bonito, ¿no? Y bueno, pues ahí me pregunto yo, pero bueno, ¿qué clase de amor estamos construyendo sobre esta idea de la dificultad, ¿no? De no poder, de tal y cual? O sea, ¿cómo podríamos hacer para querernos más y para querernos mejor? Y sobre todo para disfrutar, porque para mí, no sé, siempre ha sido el amor pues una fuente de gozo total y absoluta. Yo creo que fue porque mi primera pareja, yo duré con mi primera pareja 7 años y fuimos muy felices y comimos muchas perdices. Y cuando ya dejamos de querernos, pues nos separamos bien. O sea, hoy en día nos seguimos queriendo. Quiero decir, transformamos el amor que sentíamos en, no en amistad,
pero sí en una relación bonita, ¿no? Y este es el tema, ¿no? El cómo nos cuesta tanto separarnos y decir adiós. Antes decía, es que en el colegio a lo largo de toda nuestra formación no nos enseñan a gestionar el dolor, la tristeza, la alegría o el deseo sexual, no nos enseñan a gestionar las emociones ni a expresarlas, solo nos dicen que las reprimamos. Pero tampoco nos enseñan, por ejemplo, a despedirnos de nuestros seres queridos, que es una de las cosas más dolorosas del mundo. O sea, una de las cosas más dolorosas del mundo es despedirse de alguien a quien quieres, bien porque se ha muerto, bien porque ya no quiere seguir en tu vida, ¿no? El amor no correspondido es súper doloroso y no nos enseñan a trabajarlo y a gestionarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, como lo he trabajado, es pensar que mi vida es un camino, que yo voy caminando por la vida y la gente me acompaña en determinados momentos. Mis abuelitos luego dejan de estar y se van, mis papás también se irán, mis hijos también se irán de casa, espero. Y luego todos mis amiguitos, amiguitas del colegio, instituto, universidad, trabajos que he tenido, viajes que he hecho, ¿no? Toda esa gente forma parte de mi vida y esa gente me acompaña un rato. Por ejemplo, bueno, he tenido relaciones sexuales y afectivas de una noche y las he tenido de 8 años y todas han sido bonitas. Es decir, el amor dura lo que dura, ¿no? Depende mucho también de las circunstancias y de muchas cosas que no están en nuestra mano. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto, ¿no?, separarnos y decir adiós con cariño y con amor? Porque todos, cuando empezamos una relación, todos damos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Nos ponemos súper simpáticas, generosas, maravillosas. Es muy curioso cuando te dicen, es que este autor me encanta, pues tengo un libro, si quieres te lo dejo. Y quedamos otro día, ya de paso, ¿no? Es decir, mostramos la mejor cara de nosotras, ¿no? Y se nota mucho cuando alguien se enamora porque, por ejemplo, llega al trabajo pues con el pelo brillante, ¿no? La cara perfecta, las pupilas dilatadas, no ha dormido la muchacha en toda la noche, pero llega divina de la muerte con esos orgasmos, ¿no? Esa oxitocina que se nota en el ambiente. Y además la chica ayuda en todo lo que haga falta, como que a todos los demás nos da la vidilla, ¿no? Que alguien de nuestro entorno se enamore y sea feliz. Lo curioso es que luego, cuando acabamos, nos convertimos en monstruos, ¿no? Y en monstruas, es decir, nos cuesta de repente acabar con el mismo amor con el que empezamos, ¿no? Y también nos cuesta mucho relacionarnos en un plano horizontal. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el tema de la masculinidad, cómo alguien puede considerar buena persona a un hombre, por ejemplo, que le pone los cuernos a su chica, la miente, la engaña, la trata como un trapo, pero se considera que eso es algo propio del amor, pero que este chico es majísimo, ¿vale? O sea, como si fueran dos cosas separadas, ¿no? Por ejemplo, la típica persona que es muy amiga de sus amigas y de sus amigos, pero luego en casa es un infierno, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con la idea que tenemos de que el amor es una guerra y que todo vale. Cualquier estrategia vale para destrozar al otro, ¿no? Además, los hombres están acostumbrados a ser siempre los ganadores, los vencedores de todas las batallas, ¿no? Por eso la guerra del amor es como tan dura y tan difícil, ¿no? Cada uno con sus estrategias, pero qué complicado, ¿no?, relacionarnos así. Quiero decir, ya el mundo es terrible, los bancos, la policía, los jueces, el sistema económico y político es sumamente opresor. ¿Por qué luego nuestras relaciones, en vez de ser bonitas y, bueno, ser relaciones que podamos disfrutar, por qué nos dedicamos a machacarnos, ¿no?, y a hacernos tanto daño, ¿no? Y por qué todo vale, ¿no?, en esta guerra tan espantosa que mucha gente tiene, sobre todo en los divorcios, ¿no? Las historias de los divorcios son todas terribles, ¿no? Bueno, no todas, afortunadamente, pero sí. Es bien complicado, ¿no?, aceptar que alguien no te quiere ya y que nos podemos separar bien, ¿no? A mí me pasó con 23 años que me dejó un novio porque se enamoró de otra chica y en vez de estar mintiéndome y sin cogerme el teléfono y puteándome, el chaval me lo dijo a las 3 semanas, ¿no? Me dijo, es que me he enamorado de otra chica. Y, hombre, a mí se me destrozó el corazón, quiero decir, que algo por dentro me rasgó y me quise morir, pero fui capaz de darle las gracias y decirle, joder, menos mal, porque es que... Pues además me dijo, bueno, es que esta chica y yo pues queremos intentarlo, porque nos hemos dado cuenta que nos queremos mucho, vamos, que nos queremos mucho, que estamos muy enamorados, y vamos a intentarlo. Y le dije, pues qué bien, qué honestidad de poderme decir eso a la cara y que nos podamos dar un abrazo, ojo.
y bueno, todo lo que nos habíamos ahorrado, porque la chica tenía novio, entonces digo, somos cuatro personas implicadas en esta historia, ¿no? Entonces qué bueno que ni la chica ni tú habéis optado por el modo tradicional de engañar, mentir, confundir, el rollo ambiguo, ¿no? Y la angustia que genera el no saber qué está pasando. Cuando te dicen lo que está pasando y te lo dicen con amor, pues oye, pues aceptar con humildad, ¿no? Aceptar, bueno, como con deportividad, ¿no? Y decir, bueno, pues no me quieren ya, pues no me quieren. El problema es que cuando nos dejamos de querer, pues nos hacemos mucho daño, ¿no? Yo también lo entiendo, supongo que todos vosotros y todas vosotras, bueno, no sé, pero a mí me ha pasado de estar en la situación contraria, de ya no estoy enamorada de este chico, ¿cómo se lo digo, no? A mí no me ha valido la técnica, voy a putearle a ver si me deja él. Prefiero, pues, decirlo yo, oye, ya no te quiero. Y es muy duro, de verdad, te sientes muy culpable, te sientes muy mal, porque no quieres hacer daño a esa persona, pero digo yo, más daño la haces si no le dices lo que hay, ¿no? Y esto yo veo que son conceptos tan básicos, ¿no? Lo de despedirse con amor, lo de aceptar que las relaciones terminan, ¿no? Hace poco me estaba preguntando, porque me apetece ahora escribir sobre este tema, estamos trabajando mucho, las mujeres, por ejemplo, en el laboratorio trabajamos, ¿por qué nos quedamos en relaciones en las que estamos sufriendo? ¿Por qué nos cuesta tanto verlo? ¿Por qué nos cuesta tanto, incluso después de terminar, seguimos enganchadas, ¿no? Trabajamos mucho eso, ¿por qué nosotras? Y bueno, ya lo sabemos, es el tema de la dependencia emocional, ¿no? El miedo a quedarnos solas, el miedo a que nadie nos quiera. Pero ahora se me está ocurriendo otra pregunta, que es ¿por qué te quedas en una relación con alguien a quien no quieres? O sea, ¿qué motivaciones tiene la gente para estar con alguien a quien no quieres tratándola mal, incluso, y haciéndola sufrir? ¿Vale? Y es una pregunta, bueno, pues que podríamos plantearnos un poco colectivamente, ¿no? Yo creo que es un tema de poder. Es decir, por ejemplo, estoy contigo, no te amo, pero bueno, me siento muy bien porque me quieres, me admiras, ¿no? Me miras con cariño, me miras con admiración, haces todo lo que yo digo, me ríes todas las gracias y me siento poderoso o me siento poderosa y permanezco en esta relación hasta que me canse, ¿no? Además, en la medida en que tratamos mal a otra persona como ve machacada su autoestima, lo que sucede es que se vuelve más dependiente y nosotras más poderosas, ¿me explico? Entonces, ¿cómo podríamos acabar con eso? O sea, convencer a la gente de que si no quieres a la persona con la que estás, la dejas y punto. Y además con honestidad y con cariño, ¿no? Mirando a los ojos a la otra persona y diciendo, ya no quiero estar contigo. Con valentía, que es lo que nos falta en el amor. Valentía para vivir estos procesos sin mentir y sin sentirnos mal, ¿no? Valentía para portarnos bien con la persona a la que queremos y a la persona a la que no queremos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para convencer a todos aquellos y aquellas que están en relaciones en las que ya no hay amor, pero siguen y siguen y siguen, ¿no? Nosotras tenemos, por ejemplo, un termómetro del amor en el que vamos recopilando los signos de cuando una persona nos quiere y cuando no nos quiere. O sea, para darnos cuenta, ¿no? Que cuando, por ejemplo, una persona no te trata bien, pues no te quiere. O no te quiere bien, que es lo importante. No es la cantidad, es la calidad. ¿Te están queriendo bien? ¿Se están portando bien contigo? Son claros, transparentes, las relaciones son igualitarias, se puede construir algo, no, sirve de algo, no. Realmente yo trabajo un poco con el tema de que hay que ser práctica en la vida y en el amor. Y entonces lo llamo el romanticismo práctico, que sería un poco el decir, bueno, pues a ver, que me corresponde, me quieres y estoy a gusto, bien, que no, a otra cosa mariposa. Que es una cosa que utilizamos nosotras mucho en el laboratorio, en la idea de decir, pues una relación no funciona, lo mejor es dejarla. Y no andarse preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, no, no funciona, no eres feliz, no te va bien, no. O eres feliz muy pocos ratos y el resto del tiempo lo estás pasando muy mal, ¿no? Te compensa, te merece la pena. No, sería un poco, de repente yo pienso, es que si nos diéramos prisa en cortar, nos ahorraríamos en terapeutas, nos ahorraríamos sobre todo un montón de tiempo y de energía, porque le dedicamos mucho, mucho tiempo al amor. Y mucha energía al amor, sobre todo nosotras, ¿no? Que es un tema tan, tan central. Prueba de ello es que pues hoy hay pocos chicos aquí, ¿no? Porque a nosotras nos interesa más, ¿no? Este tema del amor. Y en cambio, pues, joder, la idea sería cómo podemos convertir esto en un tema social y político y empezar a debatir sobre estos temas para ver cómo podemos querernos de otra manera, ¿no? Y cómo podemos también dejarnos
y romper las relaciones de otra manera y cómo podemos hacer para, sobre todo, bueno, para mí es un objetivo político, es decir, en el momento en que tú cambias las formas de relacionarse sexual y afectivamente, puedes acabar con el capitalismo, el patriarcado y con cualquier otro sistema de poder y de opresión, ¿no? Lo digo porque precisamente el capitalismo y el patriarcado se sustentan sobre la base, como he dicho antes, de nuestra capacidad para amar y para cuidar gratis y sin nada a cambio y de una manera total y absoluta. Entonces, la cuestión, yo pienso, es que cambiando nuestra manera de querernos, podríamos cambiar el mundo. Es decir, el tema de pensar el amor como un instrumento de control social y político, sobre todo de las mujeres, pero también pensar el amor como una herramienta de liberación colectiva, ¿no? Y una herramienta de transformación. Y decir, bueno, pues vamos a construir otras relaciones más horizontales, sin ese juego de dominación y sumisión, sin sufrir, sin sadomasoquismo, sin sentimiento de propiedad privada sobre la otra persona, ¿no? Y sin tener que ejercer nuestro poder sobre la otra persona para sentirnos importantes. Seguro que hay otras formas de sentirnos importantes que no pasan por tener dominada a una persona o tener a una persona enamoradísima de nosotras, ¿no? O de nosotros. Entonces, bueno, esta es la apuesta un poco, la idea de que lo romántico es político y que lo que se construye pues se puede deconstruir, ¿no? Y que no es posible que haya tantos cambios tecnológicos y la estructura narrativa de los cuentos que nos cuentan siga siendo siempre la misma, siempre Romeo y Julieta, ¿no? Estamos siempre en la misma estructura. Entonces, necesitamos otros héroes, necesitamos otras heroínas, otros modelos de masculinidad y de feminidad, necesitamos otras tramas, necesitamos otros finales felices también y otra manera de resolver los problemas amorosos o románticos, ¿no? Ya hay mucha gente, por ejemplo, hay muchos cuentos infantiles LGBT, ¿no? Que nos hablan de otras formas, de otras parejas y otras formas de querernos, pero claro, necesitamos que los... necesitamos convertirlos en productos mayoritarios, ¿no? Y también necesitamos que los medios de comunicación y las industrias culturales asuman esa responsabilidad sobre lo que nos están vendiendo y cómo nos lo están vendiendo, ¿no? Porque es tan evidente, ¿no? Toda la ideología patriarcal que subyace a los creadores, las creadoras, los guionistas, los periodistas, toda la gente que se dedica a la creatividad y a la comunicación están presas de todos los estereotipos de género, todos los mandatos, todos los mitos, ¿no? Y lo reproducen con su trabajo. Entonces, para poder transformar el mundo, yo creo que es fundamental no solo cambiar el sistema legal y económico, sino también nuestras formas de organizarnos, de relacionarnos, de comunicarnos y de contarnos historias y de entretenernos, por supuesto. Y bueno, pues lo voy a dejar aquí para poder abrir el micrófono a vuestras intervenciones, preguntas, dudas, críticas, sugerencias o temas que no se hayan tratado. Y quería daros las gracias por escucharme con tantísima atención. Es que ricasco.